Tauge. Prepáreme, por favor, todo lo que viene a continuación. Mientras vamos a frizar un poquito el caso de Hermosilla, un ratito, porque esto viene para largo, muchachos, así que vamos, los invito a que vayamos a otro tema. Habló, pero tipo así, podcasting. Ah, metiéndole ondita, hace su podcast, su video podcast. Acá no quiere venir. Le copió un poquito el outfit a Pineda. Se refirió sobre el estallido social, que se cumple en 5 años. Uy, cómo pasa el tiempo. 5 años se cumple del estallido social. Ya habló sobre eso y se refirió como marginal, cositas. Cosita. Bueno, ¿a qué me refiero? Al candidato, ¿cierto? Presidencial, diría yo, del Frente Amplio, que todavía no lo dicen. Es la carta más fuerte hasta el momento. Gonzalo Winter. De acuerdo, pero ¿no Gonzalo le llevaron la cueca también al estallido? No. O sea, nosotros sí. A ver, yo estuve el 25 de octubre, por supuesto que estuve ahí, marchando. No, si el 25 de octubre... Con 2 millones de personas. No es lo mismo. O sea, 25 de octubre porque fue hoy día, una marcha. Porque hoy día lo que se hace es convertir en lo peor del estallido, que es una cuestión terrible, lo que vivieron a quienes les quemaron los locales, toda la cuestión, es terrible. Pero respecto del estallido y su magnitud, resulta marginal. A ver, déjame, quiero miren en la que estoy, quiero tratar de ayudarlo, de salvarlo. Sí, quiero tratar de salvarlo de algún lado, en la magnitud, ¿cierto? En esto. Es marginal. ¿Cuántos ¿1000? ¿Cuánta gente perdió su trabajo? ¿Perdió su emprendimiento? ¿Quedó endeudado? Gente, fíjate que gente que vive en toda esa zona y que se gastó su plata en comprarse una casa, un departamento en ese lugar, su inversión, se fue a pique. La plusvalía de todo ese lugar, pero para él es marginal, son cositas. A ver, es que obvio que es marginal y obvio que son cositas, ¿ah? Que sin importancia, porque el resultado de esto fue que ellos llegaran al poder. Entonces, fue un acto, en realidad lo de este señor Winter fue un acto de honestidad. Y quiero hacer un punto, Gonzalo, no me digáis por fiar que sigo pegada con Hermosilla, pero tiene relación con esto, que el panel del Frente se contradice tanto cuando empieza a hablar que le faltan dientes al Senat, que démosle más facultades de fiscalización a Servicio de Impuesto Interno, que el TC no funciona, que en él lo hace todo mal, que podemos estar de acuerdo, pero fíjense la mente antiempresarial, que también demuestra mucho el señor Winter, y la mente estatista. Y este ejemplo, este caso de Hermosilla y también de Winter, porque gracias a estos costos marginales ellos llegaron al poder, pero el ejemplo de Hermosilla es un ejemplo de que en el Estado no funciona nada. O sea, esta red de corrupción que hablaba la diputada, este tráfico de influencia, quienes están todos metidos son del Estado. El daño es inmenso al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, porque ellos están metidos hasta acá con el agua servía. Entonces, que queramos que la conclusión sea, bueno, es que tenemos que darle más facultades de fiscalización al Servicio de Impuesto Interno. La Valeria dijo, no, es que para esto sirve el secreto bancario. El secreto bancario se levantó en este caso. Se levantó. Eso no implica que vamos a violar las garantías fundamentales de los ciudadanos para darle más poder al Estado. A ver, ¿quieren? Estado que está corrompido. ¿Es que sabéis qué pasa? No, a ver, espera, déjame hablarle, por favor. Viene Valeria. Porque ¿sabéis qué pasa? Los mismos que decían, ay, que el estallido delictual y todo, ahí están formalizándose, ¿cierto?, en el caso. Son los mismos que quisieran, oye, por ejemplo, ¿te llamaría la atención que ahora la gente saliera con toda la cantidad de plata que se han estado robando? ¿Una manifestación? ¿Te extrañaría? Estamos hablando del estallido antisocial, ojo, porque no te compro el diagnóstico de manifestación. ¿Te molestó cuando las feministas fueron afuera de la sede de la UDI cuando Macaya defendió a su padre que es pederasta? ¿Te molestó? ¿Qué fue el estallido social? Por favor. Antisocial. Pero a ver, pero por favor. O a la casa alguien que. No me acuerdo de eso. Pero es que de verdad me preocupa demasiado que no les entre en la cabeza. De verdad, ustedes están metidos en un círculo que no compensan con más personas. ¿Ustedes entienden por qué fue el estallido social? Sí, porque ustedes entienden por las pensiones, ¿cierto? No, porque se fue por lo estudiantil. Acá le voy a hablar a mi cámara. Le voy a hablar a mi cámara porque no saco nada intentando convencer y tampoco me interesa convencerlos porque ya tienen la mente cerrada en esa materia. El estallido social, que yo marché en el estallido social, no solo porque él se refiere al 25, en el 25 y en el 18, marchaste. Cuando fue el estallido social, se luchaba, ¿cierto? Por una educación, gratuita de calidad, por mejores pensiones para las personas mayores,
había un descontento hace años. Y acá dicen, es que el sistema está mal, el sistema está mal. El sistema está Valeria, mal. Y eso es lo que decía la gente. Valeria, ¿cómo no ha ido? ¿Cómo no ha ido con eso? Porque ahora pero que mira, son mira, gobierno. ojo. Porque, ¿cómo? Dice, ahora son gobierno. Oye, ¿no recuerdan que pasamos procesos constituyentes para intentar cambiar todo? Independiente del primero y del segundo. ¿Y cómo nos ha ido? Y el primero incluso reforzaba, el primer proceso reforzaba la fiscalización. Y ustedes se secaron en la calle diciendo, por ser nada. Se secaron en la calle, se secaron en todo lado. Amuteame fascistán para que termine Valeria y me pase para acá. No, me gusta decirle fascistán. Pero se secaron mintiéndole a la gente, diciendo esto, ojo. Esperen, diciendo esto se va a convertir en Chilenzuela. ¿Y quién estaba en el otro día en la marcha diciendo abramos la frontera? Carla Rubilar, el Panchito Rego que me faltó acá para que defendiera a Chadwick, ¿cierto? Y Deportes, que ahora es candidato a Santiago. Entonces, por favor, tengan o intenten un poquito entender lo que fue el estallido social. Hablen con más gente, ¿cierto? Ya. Desde fuera. Mervi Kaiser. Mervi Johanes. Primero, yo también le voy a dar a la cámara porque no la quiero convencer, pero ustedes en su casa saben. No, sí, yo sé, porque es dura de convencer, porque no está con mucha sinapsis. A ver, momento, it's me time. A ver, primero, les pido disculpas porque el nivel de mala educación yo ya la había puesto en su lugar la otra vez, de que tratáramos de elevar el debate, y Valeria insiste en usar ese sarcasmo porque en realidad nos junta mucho argumento. No, yo sé que, a ver, me estás interrumpiendo. Dile mentira. Por eso, ella acusa de mentira y ha mentido una cantidad enorme. Ustedes en su casa, no le voy a contestar a ella. Ustedes en el chat, pongan para abajo, ¿quién considera que Valeria miente hoy, miente ayer y miente en cada programa? Ella argumenta y es más, pone la cloaca, saca cosas para sacar réditos políticos. Ustedes saben que el 18 de octubre se autoquemaron la cantidad de estaciones. A ver, momento. Eso implica una planificación que, otra vez, 2 + 2 = 4, un dedo de frente. ¿Y la mentira? El segundo proceso, usted en su casa se convenció. ¿La mentira? No fue espontáneo, Linda, no fue espontáneo. Fue precisamente... ¿La mentira? ¿Me vas a dejar de interrumpir? Que termine la Mervi. Pero te interpelo inmediatamente porque dijiste que yo soy mentirosa. Mentirosa. Patológica. Valeria, muteame a Valeria, que termine Mervi. No está haciendo sinapsis porque Mervi, le acabo termine. De decir. Ella plantea que esto era la consecuencia. A ver, momento. Fueron creando un relato y le convencieron a usted que si le daban una constitución, usted iba a medir 1,80 m e iba a poder comer sin engordar. De acuerdo, usted... Te arreglaba todos los problemas, Linda. A ver, espérese, no solo no asesina así, sino que tampoco es capaz de entender una talla irónica. O sea, perdón, obviamente que si usted come va a engordar, pero el punto está, es que una... No, pero lo hago con fineza, la diferencia está ahí, póngalo usted. Por supuesto, A ver, si lo que se hereda no se hurta, Linda, lo que se hereda no se hurta. Juan Pablo y Johanes. Yo creo que Valeria efectivamente tiene un punto. Acá hay una endogamia cultural tan gigantesca en quienes... ¿Endogamia? En quienes... fueron también parte promotora de que era la gente de este estallido. Que una endogamia. La endogamia son finalmente las relaciones que se dan entre primes, entre hermanes, y que todos sabemos que en la oligarquía chilena es muy propia. Pero comerse a la prima es malísimo. Bueno, no sé, no pretendo explorar esas experiencias. Pero sí, Gonzalo, yo me acuerdo mucho de un ministro del expresidente Piñera que a los románticos los mandó a comprar flores porque había bajado el precio de las flores. Sí. Recuerdo un ministro de transporte que estaba tan alejado de la realidad del país que decía gobernar, que nos mandó a levantarnos más temprano a los trabajadores cuando desconocía que a esa hora se levantaban ya los trabajadores que estaban indignados. Recuerdo una primera dama que trató a los más de 2 millones de ciudadanos y ciudadanas que se manifestaron en las calles como aliens. Eso demuestra solo una cosa, que la fronda aristocrática chilena, que la élite y la casta político-empresarial chilena es la misma que hace 5 años no supo identificar por qué la gente está enojada. ¿Por qué la gente está enojada si estamos en el jaguar de Latinoamérica? Este es un paraíso. Y hoy día parece que no han aprendido nada. Porque la injusticia sigue tal cual. La rabia sigue tal cual. La indignación sigue tal cual. Y la deslegitimación de las instituciones que no funcionan sigue tal cual. Y después no lo vieron venir. Espérate. A ver, yo no soy gobierno. A ver, quemaron el país.
quemaron el país por yo 30 no pesos. No, hecho, nunca, nadie fue. Muteame a Juan Pablo. Nadie fue. 70 estaciones de metro agarraron fuego por combustión espontánea en este país. Por combustión espontánea quemaron cientos de supermercados, saquearon miles de negocios. Por combustión espontánea, fue espontáneo que aparecieran barricadas en todos lados, fue espontáneo que aparecieran entonces también la gente pagándole al lumpen, para atacar a Carabineros. Fue espontáneo que apareciese Florencia Lago en Caracas, diciendo que no había nada de ¿cómo se dice esto? De no organizado en lo que estaba pasando en Chile, que eso lo organizaban ellos. La mesa de unidad social, creo que se llamaba, la coordinadora. Ahí estaban todas sus organizaciones, esas que les pasan plata a ustedes, plata de Venezuela. Ahí estaba el tipo este Noriega de la Asociación de Migrantes. Siga gritando. Pero nosotros no olvidamos a quienes inventaron que en la estación Baquedano había un centro de tortura. No olvidamos a quienes inventaron que en las comisarías de Carabineros se violaba a las mujeres. Ustedes, unos sediciosos, unos delincuentes. Y que respaldaron la violencia, incluido el presidente de la República cuando defendía las barricadas. No me vengan con cuentos. Sabemos quiénes son. ¿Y saben cuándo terminó esto? Terminó cuando Chile vio cómo se sacaba una bandera chilena del orto. Ahí terminó, ahí murió su proyecto político. Valeria Cárcamo. Diputado Kaiser, se lo pregunto directamente a usted como diputado de la República. La otra vez la gente en Las Condes sin luz hicieron una barricada. ¿Por qué no aplicó la ley antibarricada? Porque no soy ministro del Interior. Ay, pero si usted es diputado de la República, ¿por qué no presentó un proyecto? Yo no ordeno. ¿A su sector? Ah, claro, iba a presentar un proyecto de ley que hacía que lo que ya dice la ley. No dijo nada que era delincuente. Oiga, doble todo espalda. Va a responder Kaiser. Y por lo demás, te voy a decir una cosa. Tú, personalmente, defendiste. Kaiser. Sí, de alguna parte recibes la plata. Yo ofrecí abrir mis cuentas. Hace un par de programas atrás, yo ofrecí aquí abrir mis cuentas. Tú no quisiste abrir las tuyas. Ya, a ver, ordenémonos. A ver, bajemos. Sí. A ver, espérate, bajemos. Bajemos un cambio, muchacho. ¿Abrimos las cuentas? A ver. El presidente habló, ¿no? Póngame, por favor. ¿Le metió otro pelito en la sopa? A ver. Es súper importante esa reflexión, la reflexión respecto a los 5 años del estallido, porque acá se va a dar una disputa, va a ser 5 de octubre, un poquito antes de las elecciones, y va a haber una disputa comunicacional en donde se instala la cuña más... más polémica para tratar de caricaturizar lo que fue el estallido. La derecha lo ha planteado en el último tiempo, utilizó dos conceptos, que eran estallido delictual y golpe de Estado no convencional. Esos fueron los dos conceptos que empezó a utilizar para referirse a todo el estallido. Y hoy día, cuando se dice estallido delictual y se recalca solamente los aspectos violentos del estallido, que los hubo, son inaceptables y no quiero relativizarlo bajo ningún punto de vista, se pierde de vista justamente ese malestar que llevó en algún momento a parte importante de la sociedad chilena incluso apoyar las diferentes formas de manifestación que estaban habiendo, incluso las violentas. Ahí está el presi. Pregunta, voy contigo, Pasita. Se puso pelo, ¿no? Sí, de todas maneras. ¿Sí, no? El outfit está cambiando. Paz y Mervi. Yo estoy de acuerdo en esta ocasión con el presidente, fíjate. Es verdad que hay un descontento ciudadano y adhiero a lo que dice aquí Juan Pablo, que la gente sigue descontenta porque todos los meses le están subiendo la cuenta, la luz, cada día pagamos más taca. Estoy de acuerdo, cada día la plata dura menos. Pero yo también me pregunto, ellos hoy día teniendo todas las herramientas del Estado, ¿dónde están? Empeorando. Y hoy día, ¿dónde están los movimientos sociales que lideran procesos políticos y sociales? ¿Dónde están? Porque ya sabemos, él hizo muy bien, el presidente acaba de hacer un análisis en el contexto social y las necesidades de la gente, pero ¿a dónde están entonces esos movimientos? ¿Dónde está la CUT? A ver, ¿dónde está la CUT que representa a los trabajadores? ¿Dónde está? Aquí no está Eric para preguntarle, pero ¿dónde están hoy día los movimientos sociales? No entiendo, ¿por qué estaban antes y por qué no están ahora?
Súper simple, porque lo descontento ya es lo mismo antes, lo mismo hoy, bueno, sigo descontenta. Miren, Paz y Mervi. Ustedes definían, o más bien la izquierda chilena defendía a los delincuentes encargados de la destrucción de octubre de 2019 como héroes. Sin ir más lejos, recordarán ustedes que los recibieron con vítores en el Congreso Nacional, con el apoyo de la izquierda. Los han maltratado, y los dichos del presidente Boric lo constatan, así como también los dichos del diputado Vinter. Los han maltratado hasta más no poder, y después de maltratarlos, además, les exigen más plata para poder financiar cómo ocupan cargos estatales para defender delincuentes y narcotraficantes dentro del Estado. Y resulta que después se preguntan, después de todo este maltrato y después de destruir el empleo, después de destruir la libertad de emprendimiento, después de destruir el mercado, se preguntan al frente, bueno, chuta, qué extraño que con las listas de espera y la eliminación de pacientes en las listas de espera no salgan a protestar. Chuta, qué raro que con la ola de homicidio la gente no proteste. No, porque los encargados de la destrucción de octubre hoy día no están en las organizaciones sociales, sino que están dentro del gobierno. Y esa es la razón por la que no tenemos protestas destructivas como las que tenemos hoy día. Mervi Pineda. No olvidemos los ingresos y las pensiones de gracia de Yo quiero complementar que efectivamente, y es más, sí, el presidente da en un punto, han tratado, dice, de cambiar el rato. Nosotros siempre dijimos que esto fue un golpe, un intento de golpe de Estado. Y un intento de golpe de Estado como se han dado, más bien, o como revolución, como se han dado en otras partes, y que siempre es reemplazar una élite por otra. Ellos estuvieron dispuestos a quemar el país para hacerse del poder, para agarrar la teta y repartirla entre todos. Porque es más, los presupuestos, bien lo decía recién Johannes, han aumentado en muchos aspectos, pero a usted en su casa, no le ha cambiado un poco la vida. En salud han aumentado y no le ha cambiado la vida. ¿Por qué? Porque esa plata no la usan para mejorarle la vida a usted, la usan para repartirse los cargos y vivir del Estado. Ahora, seamos bien claros, estos niñitos, gobierno, presidente incluido, sin esta acción no habrían llegado nunca al poder. Y hay una cosa más importante, sin ser activistas políticos, porque yo pongo en duda sus estudios, lo pongo en duda sus conocimientos. ¿Tienen título? De acuerdo, porque las universidades a los activistas políticos nunca los reprueban, porque si no gritan. Y efectivamente lo que hacen ellos es gritar. ¿Para qué? Para hacerse del poder. Eso es lo que buscan. Ellos pasaron de la mesada del papá a la dieta parlamentaria. El señor Vinter, que hablaba recién, ¿cuánto gana? ¿Cuánto pesa el señor Vinter? Se quedó como con 12 ramos. Yo pongo en duda que haya aprendido. Absolutamente lo pongo en duda. Si lo saco al mundo privado, vale callampa. No lo contrata nadie. Porque no tienen conocimiento, porque no tienen méritos, excepto ser revolucionarios y ser aquellos activistas políticos. Viven del activismo político. Basta de activistas políticos. Lo que necesitamos es gente que tenga valía, que entienda lo que hace, que le solucione realmente los problemas a la gente y que no busque un beneficio personal. Esta gente vino a servirse del Estado, no a servir en el Estado, porque las personas que son soberbias como ellos nunca sirven en servicio, en humildad a otro. Sí, lo hicieron para beneficiarse ellos. ¿Saben quiénes son titulados? Hermosilla y Chadwick. Titulado. Tienen experiencia. Chanta, yo no los defiendo. Lo han hecho la raja. Yo no los defiendo. ¿Saben quién era titulado también? Sebastián Piñera. Igual se robó un banco en Talca. Lo hicieron la raja. ¿Y eso qué te acredita? No. Ah, ya. Ay, ahí no dicen nada, pues eso es maravilloso. A ver, Johannes Kaiser fue sincero al menos. O sea, acá tenemos un panel de la ultra derecha. Y que lo que plantea, al menos como referencia, en Milei, es lo más cercano a lo que podrían tener, que lo está haciendo excelente en Argentina, 75% de pobres. Esas son las cifras de Milei. Esas son las cifras de Milei. Así que lo que ustedes podrían hacer, por favor, es una máquina de generar pobreza en el país de al lado. ¿Quién? Pero respecto a lo nacional. Espera, aguante un poquito. Muteame acá. Muteémelo a todos. Una máquina. Mutémelos a todos, quiero escuchar, quiero que Pineda meta su reel porque la declaración que metió. Sí, el proyecto de la ultraderecha que está sentada al frente, los cuatro panelistas, se ve referenciado en Milei que una máquina de generar pobreza tiene el 75% de la población argentina en la pobreza, después de cifras que están en el 40%. ¿Sería una máquina de...? Sí, sería una máquina de generar pobreza porque las ideas de ellos no existen en el plano real. En 8 meses. El capitalismo sin regulación no existe. ¿En 8 meses logró eso? Ni siquiera.
En 8 meses logró entonces. No, en el porcentaje meses, pasó logró de 40 lo que a necesitó 75. Entonces. Sí. Chávez, que lo respondo. 20 años. Pasó de 40 a 75 en 8 meses. No es cierto, no es cierto. Pasó de 40 a 75. Y por eso tiene 60%, 55% de apoyo. No tiene que mira, viejito. Mira, viejo. La que responde la gran no, no, no. Mira, el problema con usted, el problema con usted es que las cifras no se les dan. No, no se les dan, si no se les dan el crecimiento poco. En Chile, no se les dan en Argentina tampoco. Si en Argentina Milei tuvo que pegarle un apretón a Argentina porque estaban gastando. Disculpa, pero escucha, pero escucha un momento. Pero escucha. ¿Tiene 75% pobreza? Escucha. No, no tiene 75%. ¿Cuál es el dato pobreza entonces? 50 y algo por ciento en este momento. ¿En base a qué estudio? ¿Cómo? En base a los estudios, oficiales de Argentina. ¿Qué estudios publicados? Bueno, del gobierno. ¿Quieres que te lo cite o te los paso? Bueno, ya, lo puedo buscar. Pásalo, te reto si quieres lo busco, vamos, no tengo, ningún, no tengo ningún problema, pero a ver, si viejo. Los únicos datos oye, que cálmate, hay oficiales son de la universidad. Cálmate, cálmate. Oye, cálmate. Tú, si no me dejáis hablar, entonces no te puedo responder. Ya, ya, a ver. ¿Okay? Es un tema esencial. Ahora te voy a plantear. Déjame responderte. Estos dos se vienen buscando déjame, hace rato. Déjame responderte una cosita. ¿Ya? En primer lugar, la derecha en Chile, gracias a Dios, no tiene que hacer el trabajo que está haciendo Milei en Argentina. Porque más allá del desastre que ha dejado este gobierno, todavía no está tan hecho bolsa este país como está Argentina. Sí. Después de 60 años de peronismo y de robarse todo. ¿Ya? Primero. Segundo, sí, la ultraderecha aquí tiene un proyecto. Tiene un proyecto de liberar de nuevo las fuerzas vivas de este país, permitir que se construya, permitir que se construyan hospitales, empresas, etcétera, todo eso que está parado por la permisología. La ultraderecha tiene el proyecto de parar en seco la inmigración ilegal. La ultraderecha tiene el proyecto de efectivamente reformar el Poder Judicial, porque se nota reducir el tamaño del Estado, reducirlo, meterle literalmente, empezar a cortar por todos lados, eliminar todos los programas que sirven para que los amigotes de vuestra señoría, ¿no?, sigan siendo alimentados a costa de los ciudadanos. Tenemos que reformar el sistema de salud. Por el amor de Dios, se nos está muriendo la gente de a decenas de miles sin atención. Como en Argentina. Eso es parte. Bueno, pero ese es el proyecto, es el programa de ustedes. Si la salud está tan en ustedes. Ya, necesito que todos hablen. No, nuestra. Juan Pablo Sangüesa. Nosotros no queremos que la salud esté tan en ustedes. Queremos salud pública. Si el diputado nos permite hablar un poquito. Yo creo que. Necesito una campanita. Así. Pero diputado, por favor, permítame. Gracias, se lo agradezco. Se lo agradezco mucho, honorable diputado. No, yo creo que así como el diputado alucina con la tierra plana, los K-popers, los antivacunas y todo eso acá en Chile, no es distinto a su percepción de lo que ocurre en Argentina, porque el diario El Clarín, que nadie podría decir que es de izquierda, de hecho es de derecha reconocidamente en Argentina, dice que el 54,7% de la ciudadanía no quiere a Milei, que el 49% de la ciudadanía encuentra que es un desastre su gestión y su movimiento La Libertad Avanza, y solo el 3% de la población argentina cree que va a terminar de cumplir con su programa. Esas son las cifras reales del pueblo argentino y no estas 10 variaciones fantasiosas. Eso según el Clarín. Según el diario El Clarín, que están muy buenas, que están muy bien para un stand-up comedy, pero no para un programa de debate político. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el porcentaje de pobreza de Argentina el 2024? ¿Qué dice? 50,5%. Así que por favor, sea un poco más, pero sea ¿qué un fecha? Poco más, ¿qué más fecha? Correcto, sea un poco más correcto. Al inicio de los 90. Sea un poco más correcto. Sangüesa, búsqueme, mándeme, que Sangüesa me mande el link de Clarín. Mándemelo, por favor, para ponerlo. Ya, vamos a menciones, muchachos, ¿no? El presidente metió bomba hoy día. Prepáreme las menciones, igual, pásese por debajito de la cámara, me prepara las menciones. Ya, ¿qué dijo el presidente Boric hoy día? A ver, Twitter. ¡Oh! Pero metió. ¡No! Metió tuitazo. ¡Ay, ay, ay! Déjame ver. Hoy el Tribunal Supremo de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia, que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea el ex. Primera vez que usa la palabra dictadura. Que falsea elecciones, reprime al que piense distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra. Y me voy para abajo, me salto el otro. La dictadura de Venezuela no es la izquierda. Es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática y que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere. Un progresismo transformador que mejore las condiciones de vida de su pueblo, construyendo comunidad en vez de individualismo. Habló
de dictadura y que, de, y que Venezuela no es de izquierda. Las dictaduras no tienen color político, Gonzalo. ¿Ah, no? No, las dictaduras son dictaduras.